Muy buenas a todos y bienvenidos hoy de nuevo a mi canal. Hoy vamos a tener una jornada de pesca con vivo. Sinceramente, es una de las mejores, por no decir la mejor grabación que he podido realizar nunca. Es una pesca absolutamente impresionante. Todo empieza cuando salgo a pescar calamares. En principio se desarrollaba como una jornada normal. Llegas prácticamente antes del alba, empiezas a pescar, aprovechas el ratito del orto en el que está saliendo el sol y capturas varios calamares. Hasta ahí todo normal, evidentemente. Ese día capturé un par de calamares y decidí salir a pescar al vivo con ellos. La pesca al vivo que normalmente hago en opción de curricán, este día decidí hacerla en versión parada, que es como la hacen los Nico desde Mallorca. Esto es, en lugar de ir dándole pequeña marcha o yendo muy despacito a medio nudo o a un nudo moviéndome por donde sé que están los pescados, decidí quedarme completamente quieto, porque según Nico, si te quedas quieto y no haces curricán, el calamar tiene posibilidad de movimiento y de defensa, y así los pequeños depredadores y el cardumen que hay abajo no tienen capacidad para llegar a dañar al calamar, y este se puede defender sin ningún problema, solo que no puede defenderse de grandes depredadores. Bien, yo quería confirmar esta técnica y lo que hice fue salir a probarlo. Una vez que estaba justo encima del pesquero, dejé caer perfectamente el calamar en el sitio y empecé a mirar continuamente la sonda como hago siempre y a tener la sensibilidad en la caña para ver qué estaba ocurriendo y no tener la tentación de pegar ningún tirón cuando notaba que el calamar estaba pegando tirones, porque normalmente desde arriba, cuando el calamar está siendo comido por las chopas y compañía, lo normal es que pega pequeñas cabezaditas. Sabes que el calamar está nervioso y ese tintineo corresponde a los envites que hace el calamar moviéndose para un sitio y para otro. Muevo un poco el barco para ponerme justo encima de las señas que acabo de ver donde están la bola de cardumen y dejo caer hasta abajo el plomo. Una vez que noto que está abajo, subo un par de vueltas de manivela o tres para separarme entre 2 y 3 metros de la línea de fondo. ¿Por qué me separo 2 o 3 metros? Muy fácil, para separarme de la morralla del pescado pequeñito que está abajo e intentar entrar en la primera línea del depredador. Y aquí vemos cómo el calamar está de color transparente o blanco, según se mire. Sabemos que el calamar muchas veces se pone de color negro. Ahora desaparece el calamar de delante de nosotros y aparece un ballesta y otro ballesta en el fondo y un dentón de fondo. ¿Por qué no tenemos el calamar delante? Porque él tiene libertad y se está moviendo. Al poder moverse, va evitando al depredador y va tirando tinta negra. Y aquí he hecho un gran descubrimiento que quiero compartir con vosotros. El calamar está transparente hasta que se siente atacado. Cuando se siente atacado, el calamar se convierte en negro. ¿Para qué se convierte en negro el calamar? Para llamar la atención del depredador. Y cuando se acerca y está realmente en peligro, el calamar tira tinta negra y se convierte en transparente para desaparecer de la jugada, para que no lo puedan identificar, porque ellos están buscando algo negro. Esto es un descubrimiento absolutamente fantástico. Acabamos de ver cómo ocurre, pero no os preocupéis, lo vamos a ver en muchas ocasiones y siempre ocurre igual. Bien, el calamar, tenemos de repente la fortuna de poder ver delante de nosotros el calamar negro. ¿Veis cómo cambia de color? ¿Cómo tira la tinta? Dos veces y entonces se convierte en transparente. ¿Qué hacen los peces depredadores? Están buscando un calamar negro y se quedan donde está la tinta. La tinta no es para que no vean, la tinta es para que se vayan a por el negro. Y una vez que han ido a por el negro, él se convierte en transparente y le permite escapar indemne de esa situación tan peligrosa, porque los depredadores están buscando algo negro y se fijan en el negro de la tinta, no se fijan en una cosa transparente que ha desaparecido. Bien, como vemos, poco a poco, en este caso, el calamar ha sido capaz
de tomar distancia y de ir alejándose de todos los peligros. Cada vez los depredadores tienen que hacer más metros para llegar al calamar. ¿Por qué? Porque la corriente nos está sacando del pesquero. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que ellos no se sienten cómodos lejos de donde están comiendo y lo que hacen es volver todos los depredadores a su área de confort, donde ellos están viviendo tranquilamente y comen seguros. No se van demasiado de la piedra. Aquí el calamar ya está completamente a salvo y seguro, tal y conforme podéis ver en estas imágenes. ¿Qué ocurre? Muy sencillo. Yo me doy cuenta porque la deriva del barco me lleva fuera y veo que ya no hay depredadores bajo del barco. Le doy un par de toques para confirmar que todavía llevo al calamar enganchado y lo que hago es doy un giro con el barco y vuelvo exactamente donde está la actividad para volver a pasar por la zona de peligro. Y una vez ahí bajo, vuelvo otra vez a pescar. Vamos al segundo round. Estamos de nuevo en la misma zona, no tardarán mucho en aparecer. Y como veis, el calamar está transparente, no está de color rojo o, lo que es lo mismo, no está de color negro. ¿Qué ocurre? Que en cuanto empiezan a venir los depredadores, el calamar se da cuenta, se pone primero blanco para luego ponerse negro y tirar la tinta. Cuando el calamar se pone negro y tira la tinta, el depredador se queda mirando la tinta. En este caso, la chopa es más lista y no le pierde ojo. A esta chopa no la ha podido engañar, pero le llama más la atención a la chopa a la cámara y viene para la cámara. Hace exactamente lo mismo el pez ballesta y vienen a tocar la cámara. Por eso la cámara se está moviendo. Están atacando literalmente a la cámara. Y el calamar se aprovecha y se va haciendo a un lado. Pero no tardarán mucho en darse cuenta que la cámara no sirve y que van a por el calamar. Volvéis a ver cómo se pone de negro varias veces y tira la tinta. Y los pescados literalmente pierden de vista a su objetivo. Él sigue cambiando de color, pero en esta ocasión una chopa le ha cogido de los tentáculos. Le ha dado un gran tirón de los tentáculos más largos con los que él come y la tiene enganchada. Enseguida viene el pez ballesta, pero se puede escapar tirando tinta y se marcha. Como vemos, vuelve a acercarse un pez ballesta hacia él, se pone completamente negro y estando negro lo que hace es cambiar de dirección para arriba y para abajo tirando tinta negra. De manera que los pescados siguen buscando algo negro en la zona negra y él se va transparente. Lo que ocurre es que cada vez tenemos a nuestro calamar más cansado porque lleva mucho tiempo, más de 10 minutos luchando contra ellos. Y en esta ocasión un pez ballesta le viene por el lado y le entra al costado. Al primer toque le falla, pero el segundo toque lo que hace es morderle la aleta. Sabe perfectamente que tiene que entrarle a la aleta, porque romperle una aleta al calamar es como romperle una pierna a un corredor. Con la aleta rota, el calamar se queda completamente a la merced de los pescados ballesta. Y estos van directamente a por él. Él intenta confundirlos con su técnica, pero ya no le sirve porque tiene medio cuerpo blanco y medio cuerpo negro. Al tener medio cuerpo negro, saben perfectamente dónde está, porque le han roto los nervios de donde él cambia el color. Y lo que hacen es, en segundo grado, volver a atacarle a la segunda aleta para acabar de dejarlo inválido y empezar a comérselo poco a poco. Pero ojo que ahora viene lo más alucinante de todo. Se quedan mirándolo y no le acaban de morder. ¿Qué es lo que hace ahora el de la derecha? Le está quitando el anzuelo, como oís. Le está cogiendo el anzuelo con la boca, ahora le pega un golpe de cuello, le suelta el anzuelo y señores, ahora con el anzuelo suelto tenemos la mesa lista, ya podemos ir a comer. A partir de ahora, los ballesta saben que pueden comer sin ningún problema porque el anzuelo está suelto. Es absolutamente alucinante. Como primero aprendemos que cambia de color, cómo aprendemos que la tinta es para confundirlos, no porque no ven, sino para que busquen algo negro, cómo van a atacarle a las aletas y cómo después de romperle las aletas, lo primero que hacen es quitarle el anzuelo. Y después de quitarle el anzuelo, como si fuera una jauría de lobos, en menos de un minuto y medio dan cuenta del calamar. Pero dan cuenta del calamar que ya no queda calamar. Que en lo que estoy tardando en narraros esto, se han tirado todos como locos y están comiendo con una pericia impresionante el calamar para que yo desde arriba no me dé cuenta, que efectivamente no me estoy dando cuenta. Incluso hasta una pequeña mollita de calamar que se ha quedado trabada en la pata o tija del anzuelo, los peces siguen queriendo comérselo. Saben que no es un calamar vivo,
pero les da igual, saben que es comida y que si llevan cuidado no se engancharán. Vemos hasta dentones en el fondo. Y con esta bellísima toma os dejo lo que para mí ha sido una sesión de pesca inolvidable.